Señor Pérez Ligero, aquí llega su intervención, incluida la del señor Cuevas. Evidentemente, propuestas poquitas y mucho de olvidar su gestión de los últimos 24 años. Porque, desde luego, no sé lo que opinarán el resto de diputados, pero a mí me resulta chocante que después de 24 años gobernando, estoy segura que los consejeros coincidirán conmigo, porque es con lo que se han encontrado cuando han entrado a gestionar, es con la falta de inversión en infraestructuras públicas en materia de educación en los últimos 24 años, porque han decidido primar y privilegiar a los centros privados a costa de que en este momento haya enormes dificultades para desdoblar en los centros públicos, que es lo que podríamos abordar y necesitaríamos abordar en este momento. Antes de seguir con mi intervención, quiero dar la bienvenida hoy aquí especialmente a los consejeros, pero también y calurosamente a los nuevos directores generales que hoy nos acompañan, ¿no? Voy a nombrar primero al señor Lafuente, porque parece que me olvidaba de él, porque es el único que no es nuevo en este sentido, porque si bien es cierto que el señor Izquierdo tampoco es nuevo, sí que ha pasado a subido de rango, y especialmente también al señor don Pello Latasa, que ocupa una dirección general tan importante en este contexto como es la de salud pública, porque también aborda la salud comunitaria. Y, evidentemente, a los tres directores generales de educación, vamos a resumirlos para no decir la totalidad de los cargos que ejercen, porque entiendo que la Dirección General de Educación, por primera vez en mucho tiempo, se va a hacer de manera colectiva, lo cual yo personalmente saludo, y también felicitarle en cuanto a la elección de los mismos, que comentábamos al principio que los tres han ocupado cargos de gestión en distintos centros educativos públicos de nuestra comunidad. Con alguno de ellos, como el señor Alberto Abad, tengo especial sintonía porque ha sido director del centro donde estudió mi hija los últimos 3 años, y me consta del enorme esfuerzo que han hecho como equipos directivos en los distintos centros. Por eso quería, primero, darles la bienvenida. En segundo lugar, agradecer a los empleados públicos que nos han permitido llegar hasta aquí. Durante toda la pandemia agradecía enormemente a los empleados públicos que gestionaron los ERTEs con diligencia, a pesar de las dificultades y a pesar de los recortes en la contratación de empleados públicos que se hizo por parte de gobiernos de la derecha anteriores. Y ahora no puedo dejar de acordarme, por un lado, de los funcionarios, empleados públicos docentes, pero también los administrativos, que nos han permitido hacer esos planes de contingencia, a pesar, de ahí sí que tengo que coincidir con el Partido Popular, de la deriva de la anterior gestión del anterior consejero de Educación, con 7, si no 8 planes de educación. Y también agradecer a los funcionarios de salud, pero hoy especialmente quiero hablar de aquellos que son los grandes olvidados, porque normalmente cuando uno piensa en salud, piensa en el hospital, piensa en el médico de cabecera, en la enfermera de atención primaria que nos atiende día a día, y nos olvidamos de los que trabajan para evitar que tengamos que ir a ese médico, de aquellos empleados de salud pública, que son los que tienen que tener el eje fundamental a la hora de abordar la salud comunitaria y la salud pública, que si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que es lo que tenemos que primar y en lo que tenemos que trabajar. Y con esto no quiero hacer una crítica a la gestión en cuanto a primar la salud asistencial, porque era lo que había que hacer, la enfermedad ya estaba aquí y había que atenderla, pero es evidente que tenemos que entender la salud como otra manera, primando la salud preventiva y la salud pública y la salud comunitaria. Sé que le queda una dura tarea al señor Latasa, creo que estará a la altura, y cuente con los empleados públicos que se han volcado también dentro del Departamento de Salud Pública de nuestra comunidad, y quiero desde aquí nuevamente reiterarles mi agradecimiento, como a otros empleados públicos a lo largo de estos tiempos. Dicho esto, hoy empezaba el curso y, como la consejera, mi hija acudía esta mañana a un centro público de nuestra comunidad y venía protestando. Mire, lo que más me ha gustado esta mañana, cuando ha vuelto del colegio, era que venía protestando, es decir, como todos los años, porque no le gustaba el compañero, o porque sí le gustaba el compañero, o porque no le gustaba o le gustaba más o menos el tutor o el profesor que le había
tocado. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que volvamos a ir recuperando esa normalidad, esa nueva normalidad que venimos intentando reconstruir. Aquí sí que podemos hablar de reconstrucción. Ya solo el hecho de abrir hoy el 100% de los centros educativos, con la excepción de Alfaro por la situación de la enfermedad, en nuestra comunidad creo que es para felicitarse. Y creo que además tengo que felicitar al consejero y a su equipo, que efectivamente lo ha conseguido en tiempo récord. Porque no podemos decir que el trabajo estaba hecho, lamentablemente no estaba hecho. Y lamentablemente, y ahí no voy a poderme poner de acuerdo con la consejera de Salud, pues igual no teníamos que habernos centrado en abrir la escuela abierta, que no sé si es buena o mala, pero desde luego no era ni el momento ni el lugar, sino que nos teníamos que haber puesto, o la Consejería de Educación anterior se tenía que haber puesto a planificar el inicio del curso, a apoyar y a soportar a los equipos directivos que han venido trabajando durante todo este verano. Y me consta que desde que este nuevo consejero se ha incorporado, lo ha hecho junto con su equipo, como decía, y por tanto no me queda otra cosa que felicitarles por ello. Pero como aquí nos toca impulsar al Gobierno y criticar al Gobierno, siempre hay que también decir que, y no les responsabilizo a ustedes, que lamentablemente nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer porque es verdad, y tampoco podemos ocultarlo, que para garantizar que hoy empezaban todos los cursos, tenemos aulas en nuestra comunidad y en nuestra ciudad donde hay 35 alumnos por aula. No digo que esto sea generalizado, pero esto ocurre hoy, por ejemplo, en centros de la capital de Logroño, y esto en la capital, en Logroño. Y esto ocurre porque no hay físicamente espacio para poderlo desdoblar. Y no sé cómo resolverlo, pero también es importante conseguir evaluar la situación e ir buscando soluciones al respecto. No puedo coincidir con el Partido Popular en cuanto a lo de los tests, Dice que se reía la consejera de Salud, yo no le he oído reírse a ese respecto, ni a la presidenta del Gobierno tampoco, pero la verdad es que el problema de los test es que queda muy bien decirlo, que vayan todos con el test, ¿qué implica? Que hoy ha empezado el curso y que se lo hacían el viernes. Si lo han cogido el sábado, aunque dé negativo, pues ya lo han cogido. Pero no es eso lo malo, es que parece ser que cuando yo me hago el test puedo tenerlo aunque dé negativo. Por eso, cuando has estado en contacto, te mantienen 10 días en aislamiento por contacto, aun cuando el test te dé negativo. Con lo cual, no acabo de comprender la eficacia de generalizar el uso de los test, que aparte creo que no habría recursos suficientes para abordar hacer un test diario a todos los docentes, a todos los alumnos, pero también entiendo que a todos los abogados, a todos los operarios de fábrica, porque lamentablemente la mayoría de los trabajadores o de los estudiantes de nuestra sociedad lo hacen en colectividad. Y quería felicitarle también al consejero de Educación por la apuesta nítida, clara, que yo comparto, y decía también a los equipos directivos por esa apuesta por la presencialidad. Porque apostar por la presencialidad no implica apostar por la socialización, no solo implica apostar por la socialización, por la importancia de valorar el contacto entre iguales, como decía el señor Uruñuela, sino también implica una apuesta por evitar la discriminación, porque lamentablemente la educación telemática, la educación online, no garantiza el principio de igualdad de oportunidades, porque requiere, para que funcione bien, requiere de mucho apoyo familiar, requiere de muchos medios técnicos que implican también muchos medios económicos, o bueno, vamos a decir medios económicos normales, y más en este contexto en el que se asoma una crisis económica importante, una crisis económica y social, que creo que la educación es el primer pilar a la hora de ir equilibrando, ¿no?, esa desigualdad con la que nacemos. No nacemos todos en la misma familia, no nacemos todos con las mismas oportunidades, no nacemos todos con las mismas condiciones para acceder a la educación. Por eso, cuando el Partido Popular luego, o los diputados del Partido Popular, luego los diputados del Grupo Ciudadanos volverán a decir lo mismo y dirán que desde mi grupo lo que pretendemos es restringir, quitar oportunidades a otros
etcétera, no se confunda, señor Uruñuela, creo que ahí coincidiremos bien. Lo que nosotros pretendemos es garantizar una educación pública garante del principio de igualdad de oportunidades y destinar los recursos públicos a los que más lo necesitan. Eso es lo que pretende mi grupo político, y en esa batalla vamos a estar los próximos años. No es una política contra nadie, es una política para garantizar que todos partimos de unas condiciones igualitarias, que no haga que la desigualdad con la que nacemos se vaya multiplicando progresivamente a lo largo de nuestros años. Y ese es el principio. Se podrá coincidir o no, pero desde luego ningún interés tengo en quitarle el cheque de bachillerato a nadie, si no fuera porque necesito esos recursos para garantizar que hay una educación pública con los medios suficientes, si no fuera porque necesito esos recursos para garantizar que los libros sean gratuitos, si no fuera porque necesitamos esos recursos para garantizar que tenemos el número de profesores suficientes, si no fuera porque la educación es algo tan fundamental que va a marcar a esta sociedad para el resto de su vida. Y por eso es fundamental que hoy se haya recuperado la presencialidad en nuestras aulas. Y por eso es fundamental que la apuesta de su consejería, y nuevamente le felicito, sea recuperar la vuelta a las aulas. Porque entiendo que para usted hubiera sido muy fácil decirle a los docentes: no se preocupen, no se va a contagiar nadie, sigan en sus aulas y, bueno, den la educación online lo mejor que puedan y no habrá riesgos de que nadie se contagie. La decisión de volver a las aulas es una decisión valiente y yo no puedo hacer otra cosa que saludarla. Y es una educación valiente y es una educación de... es una decisión que apuesta por creer y por garantizar que la educación debe ser uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Y por eso no puedo, como decía, hacer otra cosa que decirle: siga por este camino. Siga por este camino y apueste también, no solo por confiar en su equipo, que entiendo que sabe mucho de lo que habla, sino también por escuchar y por apostar por una política de la participación activa de los actores, y no solo me estoy refiriendo a los equipos directivos, ni tan siquiera me estoy refiriendo solo a los docentes. Tenemos también que educar a nuestros niños, que educar a nuestras niñas en la participación y en la toma de decisiones también, y por eso le animo a que, junto a contar con los equipos directivos y a los docentes, cuente también con los consejos escolares, cuente con los padres y las madres, pero sobre todo cuente con los alumnos, porque son los que sí que son imprescindibles para garantizar que esa vuelta a las aulas con seguridad solo la podremos hacer si convencemos a los alumnos de cumplir todas esas medidas de seguridad. Si solo lo conseguiremos si los hacemos copartícipes de las decisiones y corresponsables. Y es evidente que un niño de 4 años es muy difícil que vaya asumiendo la responsabilidad, pero la educación abarca muchos niveles. Por tanto, no nos olvidemos tampoco de los alumnos. Y no nos olvidemos, en los próximos 3 años, que hoy hemos empezado el curso, de que cuando vuelva a ocurrir alguna cosa como esta, necesitaremos desdoblar las aulas, necesitaremos bajar ratios, ya no porque hay una pandemia, sino porque tenemos unas ratios desproporcionadas que dificultan la atención individualizada también. Hay que bajar ratios, lo tenemos en el acuerdo programático, y para eso solo se puede hacer también aumentando la inversión en infraestructura educativa pública. Se ha demostrado que es claramente insuficiente, las aulas no llegan para atender a nuestros alumnos. Por tanto, solo puedo agradecerle su presencia hoy aquí, tanto al consejero de Educación como a la consejera de Salud, para seguir por esta vía. Les ha tocado abordar un momento muy difícil. Solo les pido una cosa: que aparte de atender el momento difícil, lo hagan con vista a medio y largo plazo. De este Gobierno tienen que salir la educación del futuro. Y para eso no lo arreglaremos en un año, pero podemos sentar las bases para construir una educación pública de calidad que efectivamente sea el eje vertebrador que nos garantice el principio de igualdad de oportunidades.